Después de que los atletas de patinaje de carrera categoría escolar de Cienfuegos en la versión 60 de los Juegos Escolares perdieran el primer lugar alcanzado el año anterior, posicionándose en el segundo puesto. De regreso a la pista en el nuevo curso escolar, con una mezcla de deportistas con experiencias competitivas y noveles, comienza una galopada de resistencia por recuperar el terreno cedido en la última confrontación deportiva. Conscientes de que con un trabajo sistemático se pueden enmendar las deficiencias del año anterior, pese a tener que sortear el mal estado de la pista de patinaje de la Perla del Sur, lo cual afecta el programa de preparación y los medios para la práctica del deporte, que bien caro le cuesta al país y a los familiares de los practicantes del deporte. No obstante, los de la Perla del Sur, con nuevos bríos, encaran el nuevo curso. Entrenadores y atletas comentan. Para este año tenemos perspectiva de primer lugar. Vamos a luchar por el primer lugar. Hay un buen equipo. Tengo nuevos integrantes en la categoría escolar y pienso que sí, que en primer lugar lo podemos alcanzar de nuevo. Este año yo pienso coger las medallas de oro y para que Cienfuegos llegue hasta el primer lugar nacional en los Juegos Escolares. Este año voy a clasificar para llevarme el oro y voy con todas. El año pasado no pude coger medalla, pero me estoy preparando muy fuerte, entrenando duro para coger en el próximo año. Históricamente, el patinaje de carrera categoría escolar de Cienfuegos y La Habana sostienen una fraternal lucha por encabezar cada año los Juegos Escolares. Aunque los de la capital lideran este apartado, los de la Perla del Sur aparecen como los segundos máximos ganadores de estas lides. Es ahí que entre las direcciones del deporte de estas dos provincias, con frecuencia se efectúan topes y eventos que consolidan sus objetivos de trabajo, limitados en los últimos tiempos por el estado de la pista sureña, instalación perteneciente a la dirección municipal del municipio cabecera y que ya se maneja, pese a las limitaciones de recursos, su reparación. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notisur.